El Ministerio de Cultura y Juventud presentó los resultados del inventario cultural que se hizo en Pérez Celedón, el cual comenzó a trabajarse en mayo anterior. Tras visitas a todos los distritos y diferentes capacitaciones, se lograron incorporar 276 registros del cantón al Directorio Cultural de Sicultura. Tuvimos un proceso de recolección, los compañeros contratados, Maritere y las otras tres personas contratadas, fueron a los distritos. Se hizo un procesamiento de toda esa información, también muy importante, se hicieron capacitaciones para que las personas de la comunidad puedan crear fichas nuevas. Si ellos conocen a personas que desean tener una ficha en Sicultura, ya son capaces de actualizar su propia ficha y de crear fichas para personas que no tienen tanta capacidad tecnológica o que se les dificulta. Así se identificaron trabajadores culturales 160, agrupaciones culturales 12, organizaciones comunitarias 22, infraestructura o espacios de uso cultural 21, festividades culturales 10, manifestaciones culturales 24, gastronomía tradicional 27. Dentro de las agrupaciones culturales inventariadas están las artes escénicas en un 58.3%, en música un 25%, oficios tradicionales un 8.3% y en gestión y producción cultural igualmente un 8.3%. También se determinó que el 62.5% de la población que se dedica a las actividades culturales son mujeres y el 39.6% son hombres. Tenemos un rango de edad entre 18 a 35, un 30%. Eso implica que hay personas jóvenes haciendo prácticas culturales. Eso también es una gran oportunidad, como ustedes desde el gobierno local. De igual manera, brincamos al otro grueso, que son de 50 a 65, y eso nos permite también confirmar que la transmisión de conocimientos culturales sí se está dando, porque tenemos el dato en el cual la transmisión de estos aprendizajes son familiares. Y vean que tenemos entre personas de 50 a 65 años que tienen este conocimiento y personas de 18 a 35 que siguen reproduciéndolos. Si hablamos de ingresos, el 82.9% recibe algún tipo de pago por realizar la actividad y el 21.2% emplea a otros artistas para realizar su actividad. En el caso del lugar donde se hace la misma, el 73.8% lo hace en su casa de habitación. Tienen oficios tradicionales en un 22.5%. De esas personas que están ahí, digamos, estas personas hacen oficios tradicionales en un 22.5%, trabajan en artes visuales, gastronomía, artesanía, y ahí, digamos, vamos bajando a música, quedando de último con diseño y publicidad. Estas personas, el 73.8%, realizan estas actividades en su casa de habitación, lo cual tiene lógica porque son oficios tradicionales y generalmente se hacen en sus propios espacios. Y este es un dato muy importante, porque tenemos un montón de personas, ¿verdad?, haciendo un resguardo cultural con ingresos bajísimos, sin recibir realmente ganancias, ¿verdad?, de estas importantes actividades que realizan. Las manifestaciones culturales son varias. Conocimiento de la naturaleza, aquí hay agricultura, trapiche, cocina y bebidas, además de bolleo y cacao tradicional. Oficios tradicionales, talabartería, ebanistería, arrieros, artesanía, costureras, bordados tradicionales y tejidos. Expresiones orales, poesía cantada indígena, poesía general y leyendas. Uso social, rituales y festivos. Santos, procesiones o misa, polleo, desfile, cabalgata, ferias del agricultor, rambután y maíz, turnos, festival de papalotes, artes del espectáculo, teatro y cantautores. Los trapiches que existen todavía en Pérez Celedón, que es algo muy importante de generar proyectos de salvaguardia, ¿verdad? No en todos los lugares todavía siguen conservándose los trapiches. Obviamente cocina y bebidas se incorpora en manifestación porque es la forma en la que yo manejo y conozco, un ejemplo, los elementos de la naturaleza para poder que sean consumibles. Y esto es importante en términos de proyectos de seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, en lugares donde no hay casi producción, un ejemplo, de culantro de coyote, significa que haya un aumento de agroquímicos. Entonces, donde uno encuentra culantro de coyote, hay una gran oportunidad de seguir generando platillos saludables y nutritivos para su población. Entonces, es muy importante, digamos, estos elementos, ¿verdad?, que se vean y que ustedes tienen en el cantón.
Cabe indicar que paralelo a la construcción de este inventario se llevaron a cabo capacitaciones sobre el uso y aprovechamiento del directorio cultural en Sicultura.